con el intro de este video. Les toca escucharme hablar. A partir de esta parte, el audio se estropeó, no sé por qué, pero pasó. Entonces, voy a doblar lo que dije, en cierta forma, ya que obviamente no va a coincidir el audio con lo que están viendo, pero voy a hablar sobre lo que dije. La temática del video era qué pasó con YouTube, ¿no? YouTube ha cambiado demasiado en, pues, básicamente durante toda su existencia. Y no sé si, es que no sé si se acuerdan que al inicio YouTube era básicamente pura diversión. O sea, era este rollo de nada más gente que subía videos sobre cosas que parecían divertidas o cosas nada más como una forma de guardar un video. Eso era YouTube. Y yo lo disfrutaba mucho. Ya recuerdo que veía videos de alienígenas en Tijuana o cosas así. Como la caída de Edgar, ¿no? Cosas que obviamente... Para empezar, lo de los aliens era falso, pero era pura diversión, eran tipos de, no sé, chicos haciendo cosas que parecían divertidos, y el video de Edgar también. Y obviamente con el tiempo YouTube se fue comenzando a tornar en una especie de negocio, del cual ahora todos queremos formar parte, o la gran mayoría de personas que están en YouTube, por ejemplo yo. No soy parte del negocio, pero quiero hacerlo. O sea, mi objetivo con Brandito Films es, pues, de alguna forma ganar dinero de esto, ¿no? Del video. Tal vez no videoblog o tal vez no cine, pero sé que quiero hacer dinero con esto. Y tal vez no es la manera más honesta de estar en YouTube. Pero, pues, a ver, no estoy estudiando cine, entonces de alguna forma tengo que darme a conocer. Y quiero vivir de mi arte, entonces creo que esta es la forma que yo encuentro. Y sé que hay muchas personas que lo hacen de esta forma también. Pero también hay muchas personas que inician YouTube con el objetivo de hacer dinero de YouTube. Cosa que, pues, digo, se respeta, ¿no? Cualquier decisión de hacer arte se respeta. Pero, pues, eso fue haciendo que YouTube cambie su contenido, cambie sus reglas y cambie la forma de existir de YouTube. Entonces, nada, este video no... Estos videos que voy a empezar a subir cada lunes no tendrán mucho sentido. A veces van a ser videos mejor hechos, como el que hice el lunes pasado. Pero a veces van a ser videos como este, que soy solamente compartiendo una duda, algún pensamiento. Y, pues, a ver, el intro de este video me encantó. Entonces tenía que hacer algo con esos clips grabados. Perdón si fue un mega bait, pero de alguna forma tenía que hacer que se viera eso. Y nada, el viernes, pues, a ver, aquí en este video estaba explicando que acababa de exponer mi cortometraje en la escuela, pero de manera muy repentina, ya que yo no sabía que se iba a exponer. Para quienes no sepan, lo mandé a un festival, a una convocatoria, perdón, y lo expusieron en la escuela, me avisaron ese mismo día, el viernes. Entonces nos quedamos yo, mi mejor amiga y otro amigo. Y, ajá, lo expusieron, era como una especie de prueba, por así decir. Y se iba a decidir, pues, si se queda o no en la exposición final. Pero, ajá, al final me hicieron pasar y yo no sabía qué iba a pasar, estaba todo nervioso. Y, pues, pasé, dije unas palabras que no sé ni qué dije, no sé por qué dije eso. Adelante, compañero. ¡Woo! Pues, la verdad yo no pensaba mandar ese cortometraje porque lo hice el año pasado en un momento como que me sentía muy solo. Y no sé, después de eso seguí haciendo más cortometrajes y quería mandarlos a festivales, pero pues como que no encontraba el momento. Y abrí este y sabía que pues tenía que mandar uno, pero no sabía cuál. Porque pues tengo muchos que son como, pues que he trabajado mejor que este. Pero quise mandar ese porque es el más especial que he hecho o que más ha significado en mi vida. Y pues nada, gracias. Y al final estaba contento, ¿no? Fue un gran momento para mí, la primera vez que exponía un cortometraje, aunque fuera en la escuela y contra muy pocas personas, pero lo hice. Y nada, después de eso tuve un día excelente. Fue un muy buen día este viernes. Y pues nada,
voy a hacer videos así cada lunes. Repito, algunos van a ser bien hechos, otros van a ser videos como este. Y espero les guste, espero se queden, espero vean esos videos. Y nada, ¿qué le pasó a YouTube? Esa es mi duda. Y ya. Feliciten a Bandito Films porque hoy cumple años. Por cierto, ajá. Hoy viernes 10 de marzo, son 2 años de que empezó 22 ideas con el primer video. Y casualmente hoy también fue eso de la exposición de mi corto de Nadie es Inventible. Entonces, no sé, fue como el destino. ¿Ya? Nos vemos el siguiente lunes. Por cierto, ya estoy trabajando en los siguientes 4 videos de 22 ideas. No se preocupen, si va a acabar. Va a haber un final feliz, pero vaya. Spoiler, nada más para notificar, mi corto no quedó seleccionado. Me enteré yo después en la tarde mientras estaba haciendo un trabajo. Y nada, quedó seleccionado un corto en el que aparezco como actor. Ese lo hizo Omar Cano, es un video musical de hecho. Y nada, voy a estar ahí el día pues de la muestra. No sé si alguien de Tijuana vea esto, pues estás invitado o invitada a ir. Y nada, así van a ser los siguientes lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Y recuerden, dejemos el arte vivir.